Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, activar la campanita, un like, un comentario. Esas cosas que son gratis y ayudan un montón. Tenemos dos vídeos publicados anteriormente. Un nuevo episodio de Dicey Dungeons, episodio número 4, ¿vale? Con la inventora, nuevo personaje, que me ha encantado, al igual que el robot. Y hemos llegado al boss final y lo hemos matado, ¿vale? Spoiler, lo siento. Así que vais con la certeza de que es una room de puta madre. Creo que la he jugado mejor que al robot, aunque he cometido algún que otro fallo. Miradlo, ¿vale? Capitulazo. Y un vídeo nuevo de primeras impresiones. Tenemos West of Dead, un roguelike con sistema de coberturas que traje hace como 2 años, pero que ha salido nuevo contenido y tal, y bueno, quería volver a traerlo, ¿vale? Pues me enviaron una clave hace un par de días y dije, bueno, voy a cumplir, ¿no? Y ellos envían la key, yo hago el vídeo. West of Dead, si os gusta, lo tenéis ya en Steam, ha salido de forma completa, tiene todo el contenido disponible, puede que os guste, ¿vale? Tiene una temática muy chula, me recuerda muchísimo a Dead Cells. Y a más de uno seguro que os va a encantar, ¿vale? Echarles un vistazo y apoyadles, dejarles un like, un likecito, ¿vale? Hoy me apetece jugar con Jacob y Esau, Jacob Tainted, o como se llame, ¿vale? Tenemos un mod que cambia algunas cosas de este personaje. Bueno, algunas cosas, gráficas, básicamente. Y voy a intentar pasarme The Beast o Mother, diría yo, ¿vale? Voy a intentar jugarlo lo mejor posible, calmadito. Vamos a tener una muy buena run. Y de verdad, quiero quitarme a este personaje de encima. Y me encantaría empezar un archivo nuevo. Vale, soy malísimo. Me gustaría mucho empezar un archivo nuevo. Vale, aquí lo acabo de hacer mal. Tenía que haber... Vale, no importa. Está bien, está bien, está bien. Pues eso, que más adelante, cuando me complete este archivo, si lo consigo terminar algún puto día... Mira eso. ¿Sabéis quién es, no? Es Edmund, el creador del juego, ¿vale? Míralo. Míralo. Asqueroso. Por favor, dame un buen ítem. Por favor, dame un buen ítem. Cracked Orb. No me desagrada nada Cracked Orb, ¿eh? No me desagrada nada Cracked Orb. Es un ítem que nos puede dar muchas alegrías, revelándonos salas secretas al recibir daño. Ahí lo tenéis. A mí Cracked Orb me gusta bastante, ¿vale? Tu. ¿Algo bueno? Full health. ¡Bien! ¡Muy bien! Y mira que no me queda mucho de este personaje, la verdad. Me queda Mother, The Beast y Gridier. Pero se me hace bola, tío. El personaje es que se me hace bola, tío. Vale, espérate un momento. Mierda, quería recibir daño para intentar sacar la otra habitación. Tengo corazón y medio, por lo cual puedo... La geoda rúnica. Me la podría llevar la geoda rúnica, ¿eh? Eso te va generando runas de forma constante. Es un buen ítem, la verdad. Pim, pam, pam, pim, pam, 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 pam. A ver si puedo revelar la ultra secreta. Vale, perfecto. He revelado la ultra secreta, tío. Si conseguimos la red key, triunfamos, ¿eh? Ta-ta-ta-ta-tan. Qué pena que me salga esta mierda. Tarán-tan-tarararán. ¡Joker! Vale, esto es muy bueno. ¿Le ha dado? ¿Cómo le ha dado? Pararán.
Vale, si me quedo en la trayectoria, le meto un putazo. ¡Joder! ¿En serio? Ahí está, muerto. Perfecto. Vida extra. Papá. Vale, pues... Joker. Voy a llevar Guppy. Vale, a ver si podemos conseguir sacar Guppy. Si conseguimos sacar Guppy... Mira, Edmund. Si conseguimos sacar Guppy, la verdad que sería una buena triunfada, ¿eh? Bombas, bombas. Heartbreak, te da 3 corazones rotos. Te da 1 de daño por cada... Cada corazón roto. Ah, vale. Pensé que por cada corazón roto, cada golpe fatal te añadirá 2 corazones rotos. Mueres a los 12. Vale, yo creo, intuyo, deduzco, no quería darle a eso, que los corazones rotos me los puedo quitar, ¿no? En el confesionario. Quizá me lo pueda quitar en el confesionario. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Qué pestazo de ítem, ¿no? Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Teum, teum, dararara. Bueno, 3 corazones rotos tampoco es para tanto, ¿eh? Por ahí estamos bien, no pasa nada. Quita en medio, bobo. Telequinesis. Ah, que dura un tiempo activa. Pues la telequinesis tampoco está tan mal, ¿no? Por lo que veo. Ole. Quizá tampoco sea tan mal ítem, ¿eh? Quizá podemos sacarle algo de provecho. ¿No hay nada? ¿No hay ninguna recompensa? No, no. Tú. Hostias. Cuidado, ¿eh? Vale, Heartbreak puede salvarme el culo un poco. Eso sí, a costa de añadirme... A costa de añadirme mucha vida rota. Lo bueno es que esa vida rota además me da daño, lo cual no está nada mal. Pero vamos, que tampoco quiero que me llene la vida de corazones rotos. Oye, necesito una bomba, ¿eh? Me vendría bien. Voy a comprarme el Black Candle, ¿vale? Que además aumentamos la probabilidad de pacto, lo cual es buenísimo si vamos full a por pactos. Vaya paliza le ha metido, ¿no? Joder, vaya paliza le ha metido. Vale, un poquito más de daño, maravilloso. ¡Dios! ¡Qué buenos ítems todos! ¡Ay, mi madre! No sé qué elegir. Guppy sería el segundo. Guadañas es muy bueno. La marca es el peor de todos. Me tengo que llevar Death Touch, gente. ¡Madre mía! ¡Qué bueno todo, eh! ¡Qué pena no haberme podido llevar ese Guppy, tío! Bueno, a ver. No pasa nada, eh. No es el fin del mundo. Guadañas está muy, pero que muy bien, ¿eh? Lo único que tengo que intentar conseguir es quitarme los corazones rotos. No todos, pero alguno me gustaría quitarme, ¿eh? Al quitarme 1 o 2 corazones rotos estaría muy bien. ¡Uf!
Porque me daría un poquito más de flexibilidad. Bueno, ese crack orb. 'Sentirme un poquito más relajado con la vida. Vale. ¡Eh! Un cofrecito ahí. Maravilloso. Tenemos también la otra sala ahí. Ah, te lo abre todo el Cracked Orb. Mid Cleaver. Qué pena no puedo utilizar el Mid Cleaver aquí, ¿no? ¡Ah, qué pena, tío! No puedo utilizar el Mid Cleaver con... con el de Sau. Vale, tengo el Red Stew, que no está mal. Me puedo llevar la Biblia. Me llevo la Biblia o el cuchillo. O sea, la Biblia por el Bookworm, ¿vale? Básicamente me la he llevado por eso. Diempres, un poquito más de daño. Fantástico. A ver, lo de volar me mola. Espérate, voy a utilizar la Biblia. Voy a utilizarla aquí, ¿vale? ¿Cómo era? Vale, entras volando. Ok. Vale. Deja eso así. Mira el Mid Cleaver, que esto me puede facilitar muchos bosses, ¿verdad? Bomba, fantástico. Joder, qué mierda de cofre, tío. Además, la cola de Guppy había, me habría facilitado mucho el tema con su... ¡Mi! ¡Uf! ¡Dios bendito! ¿Cómo he esquivado eso? Vale, hagamos una cosa. Toma. Llave 1. Dos trozos de llave, tío. Dos trozos de llave 1. Ok. Espera, que aquí no puedo entrar. Porque como me salga el pacto... Espérate, como me salga el pacto estoy jodido. Tengo que ir abajo primero. Chicos, lo conseguiremos. Confiad en mí, ¿eh? Ay, no. ¿Cómo se hacía esto? Ah, es verdad. Joder, me he rayado yo. ¿Cómo se hace esto, tío? ¡Ay, coño, Edmund! ¡Qué susto me has dado, coño! Vale. Con calmita. Voy... Uf. Voy full concentrado, ¿vale? Que con este personaje hace falta estar, pues, con los... con los cinco sentidos puestos en el juego. Lo tenemos. Correcto.
¡Ole ahí! Uf, la cosa esta la odio bastante, ¿eh? Bien. Qué miedo de boss, ¿eh? Qué miedo de boss, tío. ¿Protés? ¡Ay! Me he perdido. ¿Me podría llevar el Red Stew? ¿Valdría la pena? Sí, ¿verdad? Tengo la llave, tengo la llave. Vale, yo supongo que este boss me va a costar un pelín menos. Espero. Y voy a llevarme el Red Steel. Básicamente para matar a este boss más rápido. Porque es un boss asquerosísimo. Vale, reventado. Vale, por Dios. Bien, muerto. Bien, pacto, tío. Qué bueno. Velocidad de movimiento. Hombre. Está feo que dispares así en diagonal, cabrón. Cabeza de Krampus, bastante mal. Espérate, antes de seguir, voy a recoger los corazones de abajo. Pam, 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 pam. Tengo que guardar dos bombas. Acordaos. Para poder bajar las minas, ¿vale? Bien, vamos bien. Es imposible hacer esto bien. ¡Oh! Tío, habríamos tenido Guppy. Habríamos tenido Guppy, gente. Buenas, Harrier. Por favor, ¿te puedes mover de ahí? Gracias. Habríamos conseguido Guppy, pero tengo que entrar ahí, supongo. Pero espérate, que no quiero arriesgar. No quiero arriesgar el pacto tan rápido. Voy a dejarlo para el final, ¿vale? La sala maldita. Ole. ¿Qué píldora hay aquí que no puedo coger? Ah, la de Bombshell Key. Vale. ¿Cómo te doy yo, papito? Putada. Pues ya me he quedado sin protección al pacto. Sin protección de pacto ya puedo entrar a la sala maldita. Pum, 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 prum. Luego voy a lo otro. Pues nada, ya me quedé también sin pacto. Vaya sala, ¿eh? Estigmata. No puedo tener más vida roja, ¿eh? Si tengo más vida roja, voy a arriesgar el pacto en cada... Vale, me están dando cosas chulas. Mm.
Recupero algo de pacto ahí. Dios, casi me da, tú. Creo que... No, no sé si lo... Vale. F. F pacto. No llegué a darle con la cuchilla para cortarlo por la mitad. Ay. Tier delay, qué bueno. Vale, aquí necesito dos bombas, ¿eh? Acordaos. Guppy. Relax. Este tío puede darme Guppy, ¿eh? No tendría que haber cogido el corazón negro para poder entrar en la sala del... Ah, no lo pensé, tío. Brum, brum. Pero este tío puede llegar a darme Guppy. A ver cómo hago esto, tío. Tengo que guardar dos bombas, ¿eh? Solo puedo gastar una más. Ah, perfecto. ¿No puedo atravesar las estatuas? El Esaú no puede atravesar las estatuas. ¡Qué fuerte! Oh, qué mierda. Qué mierda de sala, tío. Casi me da. ¿Estará por aquí? Bien. A esa altura. Esto es una maravilla, ¿eh? Vale. Como el Vegar me de Guppy, tío, es que triunfo. Porque me da volar y el bufo de Guppy. Y eso es increíble. Cuernos de Loki, qué putada. Me llega a dar Guppy. Tío, lo del Bloody Crown. Es que vamos hacia Corpse. Pero claro, esto es muy bueno. El trinket que acabo de pillar es muy bueno. Espérate, tengo que ir hacia la sala maldita. Quieto. Tengo que entrar, ¿eh? Es que estoy obligado a entrar. Estando a uno de Guppy. Magic Skin, tío, no puedo. No puedo, Magic Skin. Más corazones rotos es malo, es inviable. Es muy inviable, ¿eh? Más corazones rotos. Coño, me pincho. Ay, espérate, tengo un montón de bombas. ¿Qué puedo hacer con las bombas? ¿My Murrun? ¿Te imaginas? Pum purrum. Pum purrum. Pum purrum.
¿Y aquí me puedo llevar algo? No. Vale, me voy ya. Estoy dando mucha vuelta, ¿eh? Me encantaría llevarme ese trinket, la verdad. Me gustaría mucho. Un momento. ¿Qué había aquí? La caca, bomba, llave. Nada. Uf. Las minas me cuestan muchísimo, ¿eh? Las minas me cuestan un montón. Black Room. Black Room me gusta, ¿eh? Me permite absorber un pedestal. Vaya hostia me han dado. He perdido el pacto ya. ¡Ey! Bien. Qué pocho. Muy pocho esto, ¿eh? Joder, qué hermano. Es que... entiendo. Una bomba a cambio de dos es un buen trato, ¿eh? Chemical Peel. Me gusta, ¿eh? ¿Y esto qué es? Shot Speed. Vale, la Black Room la puedo llegar a utilizar con el boss. O sea, absorber lo que suelte el boss. ¿Qué me está...? Es que... te lo juro que a veces no veo lo que me pega, ¿eh? Pero bueno, prefiero que me peguen ellos a que me pegue el Esau. ¿30% de probabilidades de pacto? Me haría muy feliz que ocurriese. Buena. Buena, Herio. Mierda. Que me peguen ellos, tío. Mientras no me pegue el tonto este, que es el que me pone las cosas difíciles. Vale, que ir a por la llave. Herier, acuérdate por tu padre, ¿eh? De buscar la llave. Bueno, mira. Maravilla. Wonderful. Vale, bien, 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 bien. Ole. ¿30% de pacto, tío? Hacedme feliz, por favor.
bien. ¡Me ha salido pacto, chaval! Vale, vale, hay que entrar. Ay. ¡Guppy, tío! ¡Guppy! Vale, un momento. ¿Qué quería hacer? ¡La llave! La llave, la llave, la llave, la llave. Vale, habemos cuchillo. Quieto. Quieto, cabronazo. Tenemos 10 de daño. Ahora puedo... A ver. Vale, puedo recuperar la vida azul después de esta puerta. Correcto. Tengo el cuchillo, vale. Bien. Bueno, ahora viene lo más difícil, que es mausoleo. Bueno, ya llena. Llámalo como quieras. Tom, 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 pom. Hay un Hanged Man, acuérdate, Herier. ¡Ah! Casi me da. El perro. Tarot Cloth. Gratis, además. Casi. The Lovers. Voy a llevar esto. Esto también. Esto y esto. Vale, espérate. Voy a intentar meter dinero ahí. Un punto a la suerte. Bueno, no importa, voy a quedarme con esto. No sé qué hay aquí, pero me lo como. 50 tier delay, vale. 50 tier delay está cojonudo. Espero no arrepentirme de haberme comido eso, eh. Dun, dun, dun.
30, coño. Quiero buscar el Hanged Man que dejé atrás. Vale, debería buscarlo. ¿Qué me mandará a meterme a mí en esta habitación de mierda, tío? ¿Qué me mandará a meterme en esta habitación de mierda? Es que soy gilipollas, tío. Qué habitación de mierda, ¿eh? Nada, he vuelto a exponer el pacto. ¿Quién me mandará a meterme ahí? ¡Guppy! ¿Hay vida por ahí, en algún lado? Sí. Uf. Bien. Vale. Bom, bom, bom. Podría coger esos cofres, con Hanged Man. De hecho, voy a hacerlo. Guppy. Un momento. Quítame otro, ¿no? Loco. Espera, 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 que esto podemos aprovecharlo. Pierdo algo de daño por cada corazón roto que me quito. Pero esto es una, esto es un Red Lovers. Pero así tengo más hueco para más corazones rotos, ¿sabéis? Otro menos. Uno más. Vale, ya está, me voy a ir. Tum, 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 tum. Ay, no puedo coger esos corazones. Qué putada, tío. Bueno, hay más corazones por abajo, ¿no? Vale, ni tan mal, ¿no? Lo único que queda por ahí. Esa ultra secreta, pero ahí no podemos llegar. ¡Anda! Lo que pasa es si les divides. ¡Qué fuerte! Esto no lo sabía yo, ¿eh? No sabía que se convertían en el Loki y en el llorón ese. No lo sabía, qué chulo. Buen detalle. Vale, hay que entrar aquí 100%, ¿eh? Como me salga Guppy. Caja de Pandora. Voy a utilizarla aquí, me da igual.
Bueno. Hostia, un modificador de lágrima ahora me vendría, chaval. Algo como un holy shot o algo así, ¿sabes? El walnut, no me lo voy a llevar. Oh, más... Vale, hay que romper todo esto, Cofres rojos. Como salga Guppy, triunfamos muchísimo. Ahora voy a por ese. Vale, 5%. No ha habido suerte. Cuidado, Vale, voy con cuidadito. Vamos muy bien. Con toda la calma del universo, ¿vale? Cero prisa, tío. Vale, ¿cómo le doy dinero yo a este sin que me toque los cojones este pavo? Vale. Joder, déjame en paz, tío. Vale. Ay, por Dios. Pam pim pam pa pi pa pum. Uf, qué rico. Este sí llena dos. Aquí es donde está el corazón, ¿no? El corazón y Mother. Bueno, el PS. Vale, bien. Me falta el tesoro, ¿no? Ahí va. Coño, casi me lo como, chaval. Tururum. Qué rico esto. Vale, guárdalo. El de las baterías. No puedo ponerme a dar ahí con el tonto este tocándome las narices. Bien. Voy a coger esto. Sissy Longless. Bastante pocho, la verdad, Sissy Longless. Coño, que era un de estos de pinchos. Perdón. Pido perdón, He malgastado el Hierophant. Pero estoy un poquito agobiado, Perdonad si cometo muchos errores. Estoy un poquito agobiado. Cuanto más lejos llegas, más sientes la premura del fracaso, ¿sabes? Isaac.
Vale, me voy a llevar, yo creo que la Polaroid. Tampoco me sale Ice, tampoco me sale Guppy, tío. Iba a decir Isaac. Vale, y ahí a esto no podemos entrar, así que... ¡Hostia, Geriel! ¿Qué has hecho? ¡Madre de Dios! Ah, y me da el final. Me da la última lágrima cuando se muere, tú. Joder, ¿cómo he esquivado eso? Me he salvado por el Heartbreak. Lo sabéis, ¿no? ¿Sois conscientes? Uf. Rápido, 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 rápido. ¡Ay, tu puta madre! ¡Qué rápido has venido! Dame algo, tío. Bueno. Voy a perder los dos corazones podridos si entro ahí. Pero es que tengo que entrar, tío. Si me sale Guppy, triunfo. Qué mala suerte, tío. Hostia, mi vida. Es verdad que empiezo a recibir un hit de daño entero. Uf, me ha calentado entrando ahí, ¿no? Me he calentado muchísimo entrando ahí, tío. Pam, 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 pam. Me falta mucho daño para matar a Mother. De todas formas, yo creo. No puedo cogerlos. No puedo coger esos corazones de hueso, tío. ¡Ay, Dios! ¡Tres corazones de hueso! ¡Y no puedo cogerlos! ¿Tú sabes la salvada de culo que me darían tres corazones de hueso? Es que tú sabes lo increíble que sería para mí. Contra Mother, sobre todo, ¿sabes? Es que creo que con el daño que tengo y las estadísticas que tengo y los objetos que tengo, no voy a poder matarla, ¿eh?
Por Dios, dadme corazones, tío. Eso es. Thank you. Eran fetos de C-section. Bien, más corazones. Tres corazones de hueso y no poder cogerlos. Me está doliendo en el pecho, eh. Tengo taquicardia ahora mismo. Suerte hacia arriba. Si tuviera un modificador. Ah, que esto no afecta aquí, es verdad. Coño. Joder, me ha dado. Hostia, pelear aquí. ¿Cómo peleo aquí, tío? Creo que es el peor boss que me podía haber tocado, ¿eh? Vale, Heriel, quítate vida. Bien. Me viene cojonudo poder quitarme vida. Me viene cojonudo poder quitarme vida, chaval. ¡Qué bien! Y vuelo además. ¿Por qué lo hice de esta manera? Y sin pillarme la forma de Lost. Pues para quitarme vida, gente. Y poder coger aquí los corazones de hueso. Que estos corazones de hueso, si los lleno, me van a aguantar varios impactos. ¿Por qué se ha roto la cadena tan rápido? Otro corazón de hueso, tú. Vale, si se mantiene abierta la puerta del demonio, me cojo el otro ítem, que creo que era My Shadow, ¿no? Y cojo ese corazón de hueso también. Pero no tengo más. No hay vida roja por ningún lado. Me he dejado cofres. Vale, por aquí me dejé un cofre, ¿eh? ¿Vida? Vale. Coño, casi me da, chaval. Como esté abierto todavía. Por favor. Ay, habría estado bien que estuviese abierto. Se viene, ¿eh? Corpse 2. Hay que buscar rellenar esos corazones de hueso, ¿eh? Bien.
Joder, ¿en serio, tío? ¿Cómo voy a ver la lágrima que cae de arriba en este suelo? Vale, esto es un escudo. El corazón blanco funciona menos como un escudo. ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado. ¿Qué carta es? The Empress. Uf, venga, para Mother. Manifested. Coño de la madre. Vida, 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 vida. No quiero perder la vida roja, tío. Voy a explorar todo el piso, ¿vale? Entero. La vida roja no, la vida de hueso. Vida. Dame la vida. Dame corazones rojos, por favor. Medio más que sea. Uf. Vale, eso también me vale. Joder. Joder, tío. Con los tíos estos que son inmortales. Joder. Qué asco, tío. Qué puto asco de bicho, tío. Voy hacia arriba. Suerte hacia arriba. Qué putada, tío. Un perks también me vendría muy bien. La runa de perks. Tears down. Esa no. Esa runa no. No aparezcas por aquí, por favor, que estoy bloqueado. Gracias. Vida. No puedo entrar ahí, pierdo el corazón de hueso. Bien, gracias. Llenamos el corazón rojo para no perderlo pronto. Vale. Me cago en tu puta. Me cago en tu putísima santa madre, cabrón. Y me siguen reventando la cara. Mierda, tío. Pues honestamente no creo poder matar a Mother, ¿eh? No tengo un... No tengo buenos objetos. No veo además a Edmund este. No sé jugar con la pelota esta, ¿eh?
Coño, que me vino por abajo. ¿Cómo esquivo esto, tío? Así. Lo pasé, tío. No sé cómo lo he hecho, tío, pero me lo he pasado. Found Soul. Me lo he pasado, chicos. Me he pasado a Mother. ¿Sabéis lo que me ha salvado la run? El Heartbreak. Se llama Heartbreak, ¿no? El que cuando me quedaba a un tick de vida me daba dos corazones rotos. Eso me ha salvado el culo, tío. ¡Dios! Y podíamos haber tenido Guppy. Pero si hubiese tenido Guppy, no hubiese tenido las cuchillas, las guadañas, ¿sabes? En fin, por favor, gente, esto merece un like gigante, enorme, bestial. Y que veáis los dos vídeos anteriores y que vengáis ahora mismo a Twitch a celebrarlo, ¿vale? Porque estoy en Twitch. Nos vemos. ¡Me tiembla la mano! Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias.